Bienvenidos chicos a esta clase de termodinámica con la temática de cilindro pistón con resorte. Hoy día vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Dónde lo dejé? Ahí está, listo. Bien, hoy día vamos a hacer este ejercicio. Lo vamos a leer rapidito. Voy a cortar la música de frente. Perfecto. Dice así: lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Dice: un pistón sin fricción en equilibrio tiene una masa de 75 kilogramos cuya área es de 0,00494 metros cuadrados. Este se encuentra instalado sobre un cilindro encerrando dos secciones. La sección A contiene 20 centímetros de altura de agua. Ojo, altura de agua. No me dice qué tipo de agua. Si es líquida, si es vapor, no tenemos idea. Solo sabemos que es agua. Con una calidad del 30%. Bueno, ahí me están soplando que estamos en zona de mezcla. Mientras que la sección B contiene 70 centímetros de altura de agua con calidad del 60%. La presión atmosférica es de 1,5 atmósferas y sobre el pistón se instala un resorte. Eso quiere decir que estamos frente a, una, frente a un cilindro de pistón con resorte. Determine, para el estado inicial, letra A, la masa total de A, la masa total de B, la masa de líquido en A, la masa total de gas en A, la masa total de líquido en B, la masa total de gas en B, la masa total del sistema, la calidad inicial del sistema. O sea, me preguntan ocho cosas en letra A. Letra B me preguntan si la energía interna final es de 2.958,2 kJ sobre kilogramo y la temperatura alcanza los 400 grados Celsius, determine cuánto se va a comprimir el resorte. Bien, una pregunta bien, bien clara. Y letra C me piden determinar la constante K del resorte en kilo-newton sobre metro. Bien, entonces, como siempre, vamos a colocar nuestros datos. Ojalá me vayan acompañando en, en el Excel. Eh, quien no lo quiera hacer, no es obligación. Lo que sí voy a insertar una imagen. Recuerden que esta imagen no la vamos a dar. Sin embargo, acá se las voy a, a colocar únicamente para que la puedan ver más de una manera más sencilla. Ya, este es el dibujo. Vamos a esperar que cargue. Vamos a analizar un poquito el dibujo, ¿les parece? Muy poquito. Bueno, acá tenemos un cilindro pistón con resorte. Eh, no se ve excelentemente bien, pero es lo que puedo poner por ahora. Eh, este que está acá arriba vendría siendo el pistón eh, en su segunda fase. Recordemos que el cilindro pistón con resorte tiene dos estados: el estado inicial y el estado final. Nada más. ¿De acuerdo? Tenemos dos secciones adentro, una tiene calidad de 0,3 y otra tiene calidad de 0,6. Mucho, mucho ojo con esto chicos. La que tenga la calidad más pequeña es la que va abajo. ¿Por qué? Porque es la que tiene el mayor porcentaje de líquido. La calidad entre más pequeña sea significa que la fase es más líquida. Y recordemos que los líquidos siempre van por debajo del vapor. Es por eso que la sección A está debajo de la sección B. Acá una pillería, se las voy a empezar a decir. Yo puedo colocarle el nombre que quiera a las secciones. Inclusive, podría ser un poco malo y en la sección 1 tiene una calidad de 0.6 y la sección 2 tiene una calidad de 0.3. Yo uno tiende a decir, ah, 1, 2, por orden numérico. Pero no se puede, porque en este caso la sección 1 tiene una calidad más grande que la sección 2. Entonces debería haber sido sección 2, sección 1. Espero que se haya entendido esa, esa pillería. Siempre guíense por los estados, por las calidades, por las zonas. Nunca se guíen por los nombres. Yo le puedo llamar sección A, sección B y uno dice, ah, el abecedario, siempre va la A y luego la B. No se guíen por eso. Guíense por las zonas, por las calidades, por las fases. ¿Ya? Sigamos. Bueno, acá tenemos eh, el x1. Este no viene a representar en el fondo a la calidad, viene a representar a la longitud inicial del resorte. Y el x2 viene a representar la longitud final del resorte. De x1 a x2 vamos a tener un famoso delta x, la variación de la elongación. ¿De acuerdo? Eh, cada sección tiene su respectiva altura: su altura A, su, al su altura B. Eh, y eso, ya, denme un segundo, chicos, no, no, no se vayan. Bien, lo siento por esa pequeña interrupción, vamos a fijar la cámara nuevamente. Eh, ahí está, sigamos. Este ejercicio vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, ahí vamos a dejar el dibujito. Bien, vamos con los datos, chicos. Vamos con los datos. ¿Qué me entrega el enunciado de datos? Me dice que tengo una masa de 75 kilogramos, ¿ok? La masa del pistón, ojo que es importante hacer la distinción entre masa de agua y masa del pistón, son términos muy, muy diferentes. La masa del pistón es de 75 kilogramos que más me entrega el enunciado cuya área es de 0,00494 entonces el área es de 0,00494 eh, metros cuadrados supongo ¿no? ¿qué pasó ahí? mp y m claro masa de listón y masa 0,00494 metro Este se encuentra instalado sobre un cilindro encerrando dos secciones. La sección A tiene 20 centímetros de altura. Entonces le voy a colocar acá que la altura A es de 20 centímetros de altura, es decir, 0,2 metros. Perdón, se puso metro cuadrado. Y tiene una calidad del 30%. Entonces la calidad de A es de 0,3. Mientras que la sección B contiene 70 centímetros de altura, entonces la altura B es de 0,7 metros y con una calidad del 60%, calidad de B, 0,6%. La presión atmosférica es de 1,5 megapascales, la P atmosférica es de, ¿cuánto dije? 1,5 atmósferas. Dije eso, ¿cierto? Sí, 1,5 atmósferas. Y siempre tenemos que colocar como dato la gravedad, que es de 9,8 metros partidos por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, chicos, nuestros datos. Nuestros datitos. Está un poco lento mi computador. No sabría decirles por qué. Hice mantención hace poco. Bueno, ahí están nuestros datos. Tenemos la masa del pistón, el área, la altura de A, la calidad de A la altura de B, la calidad de B, la presión atmosférica y la gravedad. Es decir, este es un ejercicio en donde me dieron puros datos de forma. No me dieron ningún dato de tabla. Ningún dato de tabla, ninguna presión, ninguna, ningún volumen, ninguna temperatura, no me dieron nada. ¿De acuerdo? Así que esto, esto es un tipo de ejercicio diferente al que hicimos la semana pasada, que era con topes. ¿ya? Voy a arrastrar el dibujito para acá para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Vamos con las preguntas, ¿les parece? Bien, preguntas. ¿Qué dice la letra A? Me piden la masa total de A, entonces voy a colocar la masa de A. Me piden la masa total de B, masa de B, perdón, masa de B. Me piden la masa de líquido en A, masa de líquido en A. Ojo que hay que referenciar en qué estado, porque la masa de líquido en A puede ser distinta en el estado inicial. Que en el estado final. Entonces, como acá me están diciendo, para el estado inicial, entonces masa de líquido en A 1. Por así sale MFA1. Masa de gas en A en la fase inicial. MGA1. Ya, para que vayan por favor viendo bien cómo se va haciendo la notación. Masa total de líquido en la sección B. MFB1. Masa total de gas en B, MGB1. Masa total del sistema, M total. Esa es la que yo les decía que es muy diferente a la masa del pistón. Porque acá en el enunciado sale un pistón, bla, 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 tiene una masa de 75 kilogramos. No se vayan a confundir con eso. La masa del pistón es muy distinta a la masa total. Y finalmente le piden la calidad 1. No confundir con la calidad de la sección A o la calidad de la sección B. Le voy a colocar calidad 1 entre paréntesis inicial. Eso es la letra A. La letra B me pregunta cuánto se va a comprimir el resorte, es decir, me está preguntando el delta X. Y la letra C me está preguntando determina la constante K del resorte. ¿Ya? Todas las masas se van a medir en kilogramos, así que voy a arrastrar para abajo aquí la calidad no tiene unidad de medida el delta x se tiene que medir en metros y la constante k me la están soplando que la quieren en kilonewton sobre metro bien chicos estamos listos para comenzar a trabajar acá me gustaría hacerles una pregunta a ver si me pueden responder de manera rápida ¿qué prefieren que haga? ¿que lo vaya haciendo con ustedes paso a paso? O que primero eh, hagamos con una carta de procedimiento ver qué hacer. Ver qué hacer paso a paso. Y después eh, hacer esa carta de procedimiento. ¿Qué, ¿Qué les acomoda más? Paso a paso. Sin hacer la carta primero. La carta para después. Ya. Ah, la carta. Ya vamos a hacer la carta de procedimiento entonces para eh, hacer el ejercicio. Vamos a insertar entonces aquí. Vamos a insertar un cuadro de texto. Ya. Pasos a seguir para desarrollar el problema. Paso 1. ¿Qué deberíamos hacer chicos? Recuerden que nuestro objetivo es obtener esto. Acá yo les voy a encargar mucho. Que no pierdan tiempo calculando cosas que no van a utilizar. Eso es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, paso 1. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, me entregaron la masa del pistón, me entregaron la gravedad y me entregaron el área. Por lo tanto, puedo calcular perfectamente la. Eh, voy a poner aquí calcular la presión del pistón. Voy a poner entre paréntesis que se calculaba como la masa del pistón multiplicada por el área dividida en. Estoy prometiendo. Es la masa del pistón por la gravedad dividida por el área. Ahí sí. La masa del pistón que la tengo por la gravedad dividida por el área. Calculamos la presión del pistón. Paso 2. Calculamos la presión inicial como la P atmosférica más la P del pistón. ¿De acuerdo? Entonces, este dato de acá lo voy a poner con verde, recuerden que el verde es mi color de que lo usamos. La masa del pistón la usamos, el área la usamos, la gravedad la usamos. Con eso hicimos el paso número uno. Espero que me vayan siguiendo. Después, eh, con la presión del pistón y la presión atmosférica, calculamos la presión inicial, o sea que la presión atmosférica también la usamos. Y ya contamos con la presión inicial lista. Pero ahora viene la gran pregunta del millón. ¿Por qué me dediqué el tiro como loro a calcular la presión inicial? ¿Lo hice de manera mecánica? Por supuesto que no. Tiene que haber algún sentido de por qué calculé la presión inicial. Paso número 3. ¿Qué puedo hacer con la presión inicial? Lo que yo puedo hacer con la presión inicial se me está ocurriendo Debemos irnos a tablas de vapor. ¿Por qué se me ocurrió el tiro eso? Porque si se dan cuenta, mi sección A y mi sección B ambas están en zona de mezcla. Entonces, con la presión inicial debemos ir a tabla de vapor. Específicamente, se me ocurre ir a la tabla C2. O si no, si está sobrecalentado, C3, Ahí habría que ver, no tengo idea. ¿Ya? Pero con la tabla de vapor. Seguramente. Y encontrar los valores de VF y VG. ¿Se dan cuenta, no? Porque esos valores de VF y de VG van a, ser, van a ser útiles tanto para la sección A como para la sección B. Profe, ¿cómo sabe eso? Porque ambas secciones se encuentran sometidas a una presión inicial. Vamos a ponerle... 1, 1 un megapascal, imaginemos. Entonces, como ambas están en la zona de mezcla, eso quiere decir que voy a poder utilizar el valor del Vf y el Vg. ¿Para qué? Para poder calcular, calcular los volúmenes específicos. Específicos de A y B. Y ahora es cuando ustedes quizás se, me, se pregunten, profesor, ¿para qué quiere calcular los volúmenes específicos de A y de B si no me los preguntan? Bueno, eh, si se dan cuentan, si se dan cuenta, perdón, eh, yo quiero las masas. Eh, Jonathan, el, el, el V1 no puedo hacerlo con la calidad dada porque me dieron la calidad de A y de B, no me dieron la calidad del estado inicial. De hecho, me la están preguntando acá. Eh, en la letra A, calidad inicial. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, como les, como les iba diciendo, eh, con el VF y el VG y la calidad de A y la calidad de B, calculo el volumen específico de A, el volumen específico de B. Profe, ¿para qué? Vamos a seguir viendo. Recuerden que nuestro objetivo, tenganlo en mente, nuestro objetivo son las masas, las masas que se miden en kilogramos. Y recién obtuvimos los volúmenes específicos que se miden en metro cúbico dividido en kilogramos. Ahí está el kilogramo. Me está sobrando el metro cúbico, ¿cierto? Porque recordemos que el volumen específico se mide en metro cúbico sobre kilogramos. Por lo tanto, como ya tengo los, los, eh, los, los volúmenes específicos, si le llego a eliminar de alguna manera los metros cúbicos, me van a salir solo los kilogramos en cuanto a todas las masas. ¿Dónde puedo encontrar yo los metros cúbicos? La respuesta es con los volúmenes. Totales. ¿Y cómo los puedo sacar? Oye, el anunciado me entregó la altura de cada sección que se mide en metros. Y también me entregó el área. Con el área que es metro cuadrado y la altura de cada sección, yo puedo sacar tranquilamente metro por metro cuadrado, puedo sacar el volumen total en metro cúbico. Entonces yo diría acá, paso 4, calcular los volúmenes totales en metro cúbico. Recuerden que V total es igual al área por eh, al área por la altura. Sigamos, paso 5. Con los eh, V específicos y los V totales. Ojo con la distinción coloqué v minúscula y v mayúscula, con eso me debería ahorrar colocar específico y total, pero para que vayan entendiendo también le voy a colocar el apellido, ¿de acuerdo? Con el volumen específico y el volumen total podemos calcular las masas de cada sección. Porque voy a tener el volumen específico de A y el volumen total de A para sacar la masa de A. Y con el volumen específico de B y el volumen total de B voy a sacar la masa de B, pero no sé cómo lo va a hacer. A ver, la masa que se mide en kilogramos sería igual a el volumen total que se mide en metro cúbico dividido en el volumen específico que se mide en metro cúbico sobre kilo. Porque así, metro cúbico dividido en metro cúbico se eliminan y el kilogramo pasa para arriba. Entonces con eso yo puedo encontrar la masa de A y la masa de B. ¿Ven? Ya hicimos esas, pas esas partes. Paso 6. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Eh, bueno, con la masa de A y la calidad de A, con la bueno, con las masas, para abreviar un poco, con las masas totales y las calidades de cada sección. Vayan imaginándolo conmigo. Con las masas totales y la calidad de cada sección, yo puedo calcular, podemos calcular. La masa de vapor de cada sección. Pero, ¿Cómo se hago la masa de vapor? Recordemos la fórmula que calidad se define como la cantidad de vapor, masa de vapor, sobre la masa total. Entonces, como ya voy a tener la masa total de A y la masa total de B, y como yo tengo como dato la calidad de A y la calidad de B, voy a poder despejar. La masa de vapor de A y la masa de vapor de B. Ojo, las alturas y las calidades ya las usé. Oye, y con, bueno, paso 7, con las masas de vapor, despejamos y calculamos las de líquido. Es decir, recuerden que la masa de A es igual a la masa de líquido de A más la masa de vapor de A. La masa de B es la masa de líquido de B más la masa de vapor de B. Por lo tanto, si yo despejo, voy a poder encontrar la masa de líquido de A y la masa de líquido de B. Profe, explique el paso 6 de nuevo, por favor. El paso 6. Ok. Mira, con la masa total y la calidad de cada sección, yo puedo despejar y encontrar el valor de la masa de vapor. ¿Por qué? Quiero que tengan muy en cuenta esto. La definición de la calidad es cantidad de vapor que hay presente en el sistema. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista másico, la calidad X, lo voy a escribir acá para que lo puedan ver, XA, la calidad de A, se puede escribir como la masa de vapor de A dividida en la masa de A. Lo mismo con B. La calidad de B se define como la cantidad de vapor que hay en B. Entonces, la masa de vapor de B sobre la masa de B. Por lo tanto, como recién vimos cómo calcular las masas totales y como las calidades me las están entregando en el problema, yo puedo despejar perfectamente la masa de vapor de cada sección. Y una vez que tenga la masa de vapor de cada sección, yo puedo decir, oye, la masa de A es la masa de líquido en A más la masa de vapor en A. Y la masa de B, es la masa de líquido en B más la masa de vapor en B. Por lo tanto, como voy a tener la masa de vapor y voy a tener la masa total, puedo despejar y encontrar la masa de líquido. ¿De acuerdo? Ahí están las formulitas que ya las vamos a hacer. ¿Por qué se llama MGA1? Porque es la masa de vapor de A en el estado inicial. Por eso se le coloca S1 al final. MG es masa de vapor. ¿De dónde? De la sección A, A, ah, MGA. ¿De qué estado? Ah, del estado inicial, 1, uno. MGA1. Uno. ¿Ya? Y la masa total, aquí es donde se pone muy, muy, muy entretenido el problema, porque se puede calcular de muchas maneras distintas. Puedo sumar la masa de A, la masa de B, y me da la masa total. O puedo sumar la masa de líquido en A, la masa de A por en A, la masa de líquido en B, la masa de A por en B, y me tiene que dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Y hay muchas otras formas de sacarlo. Paso 8. Paso 8. ¿Cómo calculo la calidad inicial? Bastante sencillo. Primero, calculamos la masa de vapor total. ¿Por qué, profe? No, no, no entiendo. Primero que todo, ¿cómo calculo la masa de vapor total? Sería la masa de vapor en A más la masa de vapor en B. ¿Ya? ¿Y con la masa de vapor total qué hago? Bueno, con la masa de vapor total, si la dividimos en la masa total, obtenemos, perdón, obtenemos la calidad inicial. ¿Eso qué quiere decir? La calidad inicial del sistema es igual a la masa de vapor inicial del sistema dividido en la masa total del sistema. Profe, ¿y cómo obtengo esa masa de vapor del sistema? El MG1 es igual al MGA1 más el MGMGB1. ¿Bien? Así que ya calculamos la calidad inicial. Bien, antes de proseguir con el, la letra B y la letra C del problema, yo creo que estaría bien que hiciéramos hasta aquí. Ya tenemos una carta de procedimiento bastante sencilla de seguir. Tengo todos los datos aquí. Ya sé que no necesito nada más para empezar a trabajar. Así que empecemos. Calcular la presión del pistón mp por gravedad partidora al área y calcular la presión inicial como la presión atmosférica más la presión del pistón. Voy a colocarles aquí una imagen para que puedan ver la conversión de unidades. Ah, perdón, perdón, perdón. Antes de eso, les voy a dar un consejo están trabajando en Excel conmigo, referenciemos las celdas. Este 75 coloquémosle masa pistón. ¿De acuerdo? Para poder referenciarla. Al área le vamos a colocar área. Esta le vamos a colocar altura A. Esta le vamos a colocar calidad A. Esta le vamos a colocar altura B. Esta le vamos a colocar calidad B. A esta le vamos a colocar PATM. Y a esta le vamos a colocar gravedad. ¿De acuerdo? Eh, va a ser súper útil que hagamos esto porque así voy a poder referenciar las fórmulas. Bien, insertamos una imagen. No hay preguntas, qué bueno. Aquí tenemos... La imagen ya va a cargar. Acá está. Acá tenemos la forma de cómo se calcula la presión inicial. Voy a quitar la barra de fórmulas. Ahí podrían ver un poquito mejor. Vamos a hacerlo paso a paso para que lo vayan haciendo conmigo. La presión atmosférica ahí está, están atmósferas, así que hubo que transformar eh, 101,3 kilopascales son la atmósfera y un megapascal son mil kilopascales. Ahí vamos a hacer la transformación, ¿de acuerdo? Sin embargo, la presión del pistón se calcula tal cual les había puesto acá arribita. Ven, masa del pistón por gravedad dividido en el área. 75 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividido en el área. Y vemos aquí que hizo una transformación de dividir por un millón. Dividir por un millón para encontrarla en megapascales. Entonces vamos a hacer aquí la presión del Perdón, del pistón. ¿Cómo sería esta fórmula? Ojalá la vayan haciendo conmigo. Paréntesis. Sería la masa del pistón, que la pueden ver ahí, masa de pistón, multiplicada por la gravedad, cierro paréntesis, divido, eh, divido y abro paréntesis y hago el área. No me reconoció la función área. Voy a, por mientras voy a colocar el valor de, la, de aquí. ¿De acuerdo? Multiplicado por un millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Profe, ¿de dónde sale ese millón? De ahí, chicos. De ahí. De esta conversión de unidades que pueden ver aquí, saqué multiplicar por millón. Porque el millón está en el denominador y multiplica al área. Y esto está en megapascales. Déjenme verificar porque este, claro, no me reconoció que fuera área. Ahí está. A ver, vamos a comprobarlo. Perdón. Área. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí, en vez del B31, le vamos a colocar área. Listo. Ahora la presión, con mayúscula ahí, atmosférica. Bueno, podemos ver aquí que lo que hay que hacer es multiplicarla por 101,3 y dividirla por 1000. Entonces voy a colocar acá igual P atmosférica por... 101,3 y dividido por 1000. Y eso me da MPA. Entonces, final, finalmente, la presión inicial corresponde a la suma de la presión del pistón más la presión atmosférica. Y también está en MPA. ¿De acuerdo? Me dio 0,3007354. Claramente, yo por conveniencia la voy a dejar como 0,3 megapascales. Era 0,300, entonces no tiene sentido que, que le deje tantos decimales. ¿De acuerdo? Entonces, ya hicimos el paso 1 y el paso 2. Vamos a colocarle letra de color verde. Letra listo. ¿Qué sigue ahora en el paso 3? Con la presión inicial, vamos a tabla de vapor, vamos a C2 y encontramos VF y VG para calcular los volúmenes específicos de A y de B. Entonces vamos a irnos a tablas. Vamos a irnos a la tabla C2. C2. Que me la pasé. Acá estamos, C2. Y ubicamos la presión de 0,3 que está acá. Espero que la logren apreciar. Página 10 de las tablas. El VF vale 0,001073. Entonces, el VF vale 0,001073. Y el VG vale, no me acuerdo, 0,6058. 0,6058. Todo esto en metro cúbico dividido en kilogramo. Y acá vamos a copiarla. Bien. Espero que me vayan siguiendo. Chicos, si no entienden algo, por favor me van avisando. No tengo ningún problema en repetir o en explicar nuevamente. ¿De acuerdo? Pero tienen que decirme. Bien. Tengo el VF y tengo el VG. ¿Para qué los quería? dice para calcular los volúmenes específicos de A y de B. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos los volúmenes específicos de A y de B? Con la fórmula de la calidad. La voy a escribir aquí, voy a agrandar acá. Recordemos que el V, le voy, perdón, V minúscula, el v, le voy a poner el VX, que puede ser el V1, perdón, el VA o el VB, se calcula como el VF más la calidad X multiplicado por el VG menos el VF. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a calcular aquí al ladito, aquí, o aquí mejor, cuánto vale el VA y cuánto vale el VB. Vamos a centrarlo así hacia la derecha. Ahí está. ¿Cómo sería la fórmula? Sería igual. Sería igual al VF, que lo vamos a fijar, más la calidad de A, calidad, no me la reconoce, significa que no la, no la referencié bien. Claro, no la referencié, calidad A. Y esta está como calidad B, ahí está. Entonces el volumen de A como les iba diciendo sería igual el VF que lo vamos a fijar más la calidad A por paréntesis el VG que lo voy a fijar menos el VF que también lo voy a fijar. Ahí está el valor del VA. Si yo arrastro para abajo me queda el mismo valor pero en vez de la calidad de A le voy a colocar la calidad de B. Y me queda ese valor. Vamos a dejar ambos con 5 decimales. Esto se mide en metro cúbico sobre kilogramo cada uno. ¿De acuerdo? Acá tengo el volumen específico de A y el volumen específico de la sección B. Ahora vamos a hacer algo muy similar. Vamos a calcular el volumen total de A y vamos a calcular el volumen total de B. ¿De acuerdo? Recordemos que los volúmenes tales se calculaban como el área por la altura de A. No sé por qué no me, no me reconoce la altura de A cuando la grabo. Algo debe estar pasando con, el, eh, con la referenciación. Altura A. Si ¿Sí me la reconoce. Bueno, sigamos. Sería entonces igual a la área por la altura A y el volumen total debe sería el área por la altura B. Esto únicamente en metro cúbico metro cúbico. Perdón. Ahí tenemos el volumen específico y tenemos el volumen total. Entonces ya hicimos el paso 4. Con el paso 5 debemos continuar. Dice: Con los volúmenes específicos y los volúmenes totales podemos calcular la masa de cada sección como el volumen total dividido en el volumen específico. Ok, hagamos el paso 5. La vamos a hacer acá al ladito, bien ordenadito. La masa de A y la masa de B. ¿Cómo dijimos que se calculaba? Igual era. El volumen, el volumen total de A que se mide en metro cúbico, lo voy a dividir por el volumen específico de A que se mide en metro cúbico sobre kilogramo. Y lo replico hacia abajo. Si pongo F2, me muestra que es el volumen total de B dividido en el volumen específico de B. Aquí tengo las masas en kilogramos. ¿Ven? Si yo quisiera, si yo quisiera podría calcular la masa total enseguida, que es igual a la masa de A más la masa de B. Eso quiere decir que ya puedo empezar a rellenar mis preguntas. La masa de A, 0,005414 kilos. La masa de B, 0,0095024 kilogramos. Y finalmente la masa total sería... LM total. Bien, a este le vamos a colocar masa A. Y a este le vamos a colocar masa B. Y finalmente a este le vamos a colocar masa total. Masa A, masa B y masa total. Bien, entonces ahora, tal cual les decía, con las masas de cada sección, yo voy a poder calcular la masa de vapor en cada sección vamos a irnos nomás al ladito alguien tiene el micrófono prendido lo vamos a silenciar ahí está bien acá tengo la masa de A y tengo la masa de B Ajá. dígame poner la fórmula de la altura o sea del volumen por favor acá sí. es el área por la altura el área que es un dato que tienes al principio, esa, y por la altura de A te va a dar el volumen de A. Y el área de B es, perdón, la, la, el volumen de B es la altura de B por el área, que también es constante. ¿Sí? ¿Estoy yendo muy rápido o, o van bien? Chicos. Okay. Bien, sigamos. Sigamos. Voy a seguir trabajando hacia el lado para que así ustedes puedan tener como una coherencia de. Ah, primero saqué los volúmenes específicos por la tabla de vapor. Después saqué los volúmenes específicos por sección. Después saqué los volúmenes totales por sección. Después saqué las masas de cada sección. Es como un proceso. ¿Profe, siempre va a ser el mismo procedimiento? No. Recuerden que estoy haciendo este procedimiento para poder encontrar mis respuestas, ya depende de lo que me pidan el procedimiento que voy a tener que hacer. Sigamos. Y vamos a calcular ahora la masa de vapor de A y la masa de vapor de B. Eso vamos a calcular ahora. ¿Pero se me repite la fórmula de cómo se hace? Pero por supuesto que sí. Recordemos que la calidad se define como la masa de vapor dividido en la masa total del sistema o en la masa total de cada sección. Por lo tanto, si yo despejo esa fórmula, me queda que la masa de vapor se puede calcular como la calidad multiplicada por la masa. ¿De acuerdo? Por ende, si yo quiero la masa de vapor de A, sería la calidad de A por la masa de A. Y la masa de vapor de B sería la calidad de B por la masa de B. Hagámoslo. Entonces sería calidad A por la masa de A. Me haciendo siguiendo, ¿no? Calidad A por masa de A. Y la masa de vapor de B sería la calidad B por la masa de B. Y aquí esto se mide claramente en kilogramos. Aquí tengo ya la masa de vapor de A y la masa de vapor de B. B, que si no me equivoco me las preguntan. Claro, masa de por de A está ahí, masa de vapor de B está ahí. Oh. Dígame. La fórmula de la masa de A, de nuevo, por favor. La fórmula de la masa de A, ningún problema. La fórmula de la masa de A, habíamos dicho que era el volumen total de A que se mide en metro cúbico dividido en el volumen específico de A, que se mide en metro cúbico sobre kilogramo. Entonces el metro cúbico con el metro cúbico se te van a eliminar y el kilogramo que está en el denominador del denominador pasa para arriba y te queda en ¿Sí? Lo mismo con sí, B. O sea, con B hacen lo mismo. Ya, Estoy tratando de hacer lo más ordenadito posible. <laughs> para hacer esta, esta como pauta de ejercicio. Y ahora viene lo más fácil del mundo, MFA, MFB. Como siempre lo vamos a colocar hacia la derecha para que no se confundan. Ven que trato de dejar todo como centradito. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos el MFA y el MFB? Fórmula. Ustedes saben que la masa total es la masa de líquido más la masa de vapor. Por lo tanto, la masa de líquido... Viene siendo igual a la masa total menos la masa de vapor. ¿Cierto? Porque ese mg pasaría restando. Entonces el MFA es la masa de A menos la masa de vapor de A. Y el MFB es la masa de B menos la masa de vapor de B. También, por supuesto, que se mide en kilos. Kilogramos, perdón kilogramos te va a hablar bien te va a hablar como corresponde y vamos a colocarle un poco de 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 orden a esto no me demoro dos segundos chicos le vamos a colocar un color amarillo entonces vamos a copiar el formato acá ahí 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 Ahí. Y ahí. Entonces ahí pueden ver paso por paso. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Obtuvimos los volúmenes, los volúmenes específicos por tablas. ¿Después qué hicimos? Obtuvimos los volúmenes específicos de cada sección. ¿Ya? ¿Con qué fórmula, profe? Ahí sale. Esa de ahí abajito. De hecho, la formulita esta la voy a colocar debajo del. Perdón. Y vamos a combinar acá. Ahí pueden ver cómo lo calculé. Después, aquí el volumen total lo calculamos como el área por la altura. V total es igual al área por la altura. Aquí también nos vamos a centrar esto para que puedan ver cómo hice los cálculos. Luego, la masa de A, como pueden ver aquí, la masa de A lo calculé como el volumen total sobre el volumen específico. Entonces, eh, la masa se calculó como volumen total dividido volumen específico. ¿Ven? Eh, bien. Luego la masa de vapor de A se calculó, masa de vapor, se calculó como la calidad por la masa total, o la masa de la sección, le voy a poner para que no se confundan. Y finalmente la M de líquido es igual a la masa total, no, a la masa de la sección le voy a colocar menos la masa de vapor. Y también lo vamos a combinar. Entonces a este le vamos a colocar eso y eso, vamos a copiarlo y lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí lo vamos a colocar aquí, lo vamos a colocar aquí. ¿Ven? Queda súper explicadito cómo se hizo cada cosa. Entonces, la masa de líquido en A, ahí está. Y la masa de líquido en B, ahí está. ¿Y qué es lo bonito? Miren mi masa total, 0,0. Voy a dejar todas las masas con la cantidad de decimales más apretada. Con cuatro decimales me parece un número bastante razonable. ¿Ya? Si yo sumo estas dos, me da 0,0149 y la masa total es 0,0149. Y si yo sumo todas estas masas, me da 0,0149. ¿Se dan cuenta? La suma de todas las masas de líquido y todas las masas de vapor también es la masa total. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas formas de poder llegar a una respuesta. Por eso es que de repente uno puede tener algún sistema de ecuaciones. O, o puede tener algún tipo de, 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 de cálculo matemático que hacer en estos ejercicios. Por eso les digo yo que tienen que ser muy pillos a la hora de hacerlos. ¡Tiempo! Entonces ya hicimos el paso 7. Vamos con el paso 8. Primero calculamos la masa total de vapor, que ya lo hicimos. Ahí está. Y eh, calculamos la masa ahora total de vapor. Vamos a hacerlo aquí mismo. Ojalá puedan poner atención a cómo voy a calcular la calidad inicial. Sería igual, paréntesis, la masa de vapor de A más la masa de vapor de B, porque ahí tendría la masa de vapor inicial del sistema, mg1 más mgb1 es igual a mg1. Y si la masa de vapor yo la divido en la masa total, me va a dar la calidad inicial, que es de 0,5. ¿Qué les parece? Bastante, bastante, bastante fácil. ¿Ya? Eh, un tip para que no se vayan a asustar. Normalmente cuando preguntamos muchas cosas, profe, no puedo creer que me esté preguntando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez cosas. Entre más cosas preguntamos es más fácil porque van a tener más puntaje para obtener. Entre menos cosas preguntemos van a ser más difíciles de obtener porque van a tener que hacer muchos pasos previos. Para poder llegar a ellas. Entonces, nunca se asusten cuando vean un ejercicio. De hecho, en los anexos hay uno que llega hasta el inciso M. O sea, que letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, U. Y no dice, oh, es muy largo. Pero es que les preguntamos cada cosa. Por eso es tan largo. No lo vean como algo difícil. Y es entretenido. A mí, a mí me, me gustan mucho estos ejercicios porque hacen pensar. Sin más perder el tiempo, vamos a ver cómo calcular el famoso delta X. ¿De acuerdo? Que vendría siendo ese valor de ahí. El valor que el pistón se eh, movió. ¿Que subió o bajó? No tenemos idea. Acá, profesor, ¿ve ¿es que sube? Sí, está bien, pero es un dibujo referencial. La, la respuesta final me la va a indicar el, el resorte. Si es negativo, es porque se está comprimiendo. Si es positivo, es porque se está extendiendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que ver el tema del, del, del signo. Bien, pero acá hay un dato que me de falta, ¿no? Dice si la energía interna final es de 29,58,2 y la temperatura 2 alcanza los 400 grados Celsius. De acuerdo. Entonces vamos a irnos acá bajito. Tenemos que nuestra temperatura 2 es de 400 grados Celsius, claramente voy a estar sobrecalentado. Y nuestra energía interna 2, se la hice con minúscula porque es una propiedad interna. Eh, perdón, propiedad específica. 2958,2. 2958,2. Bien. Esto es en kilojoules sobre kilogramo. Eh, creo que los voy a confundir si lo hago tan cerca. Vamos a bajar esto un poco. Y le vamos a colocar bien grande. Estado 2. Recordemos que un cilindro pistón con resorte tiene dos estados, dos fases, por así decirlo. En... Ahí está. Ya, espero que ahí haya quedado un poquito más ordenado. Estados. Bien, entonces, ¿qué me dice esto? Tengo que irme automáticamente a la tabla C3. No, no pierdo, no tiene sentido que me vaya a C1 porque mi temperatura es mayor que la crítica. Entonces, me voy a ir a C3 directamente. Vámonos a C3. Acá estamos. Y tengo que buscar una energía interna de 2958. 2958. Voy a ahorrarme la búsqueda. Voy a ver el tiro entre qué valores debe estar. Eh, debe estar por acá. Allá, ahí está. Me dicen que es entre 0.8 y 1. Vamos a comprobarlo. Voy a anotar acá. Por favor, me indican si es que no ven bien las tablas. ¿Y aquí número estaba buscando yo? 2958. Vamos a rayar acá vamos a dibujar cuadrados. Entonces, a 400, que vendría siendo ese, ¿ya? Me dicen que entre 0,8 y 1 se encuentra Quiero la energía interna que es esta, 2959 y 2957, ¿cierto? Y yo estoy buscando 2958, es decir, estamos frente a una interpolación simple entre 0,8 y 1 megapascal, ¿de acuerdo? Porque la energía interna es de 2959 y 2957. Es decir, eh, estoy entre medio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a irnos a tabla. Voy a cerrar el editor de dibujo. Y vamos a hacer la tablita. La temperatura la voy a mantener constante, que va a ser 400. Y para no escribirlo tres veces, lo voy a combinar y centrar. La presión es una presión desconocida. Le voy a poner presión 2, que la voy a ubicar entre 0,8 y entre 1. Y la energía interna, la que me están dando es 2958,2. Disculpen, no, no traje <coughs> agua hoy día. Eh, 0,8 es... Perdón, acá estamos. 2959,7. No, 2959,7, lo siento. Y 2957,3. 2957,3 profe, ¿por qué está sacando la presión si le están preguntando la elongación? De hecho, la presión no me va a servir ahora, me va a servir más ratito, pero además voy a calcular el volumen específico. Ya van a saber por qué. Este va a ser el volumen específico 2, ¿de acuerdo? Eh, ojo, consulta, ¿sacamos el volumen específico 1? Parece que no, parece que no. Bien, acá sería entonces a 0,8 y a 400, 0,3843, 0,3843 y acá sería 0,3066, 0,3066, vamos a centrar todo y encuadricularlo. Bien rapidito, hagamos esto, sería igual paréntesis el que yo quiero menos el más pequeño. Cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, el más grande menos el más pequeño. Entonces aquí vamos a sacar la presión que debe estar entre medio. Sería, paréntesis, el más grande, ese que corresponde ahí, menos el más pequeño, ¿de acuerdo? Por ese valor más el más pequeño. Ahí tenemos la presión 0,925 megapascales y hacemos lo mismo acá. Igual, paréntesis, S menos S por ese valor más S. Aquí tenemos el volumen específico 2. 5 decimales. Acá la vamos a dejar con 2 decimales. Y este es el factor. Entonces, encontramos la presión 2 y el volumen específico 2. Esto está en megapascales y esto está en metro cúbico sobre kilogramo. Ya, profesor, déjenme colocar el mismo sistema que tenía acá. Perfecto. Ya, ah, los decimales, perdón. 1, 3, 4, 5. Bien, profesor, me están preguntando algo súper específico. Me están preguntando que quieren saber el delta X. Vámonos al dibujo. El delta X cómo lo puedo calcular yo. Como la diferencia de las alturas, ¿cierto? Porque yo tengo una altura inicial, que es la altura A y la altura B. Y yo tengo una altura final, que va a ser la altura A, la altura B y la altura C. ¿Ya? Que puede ser más grande si el pistón sube o puede ser más chica si el pistón baja, eso no lo sabemos. Pero si yo hago la diferencia de la altura inicial con la altura final, voy a obtener el famoso Delta X. Pero, profe, ¿cómo obtengo yo la altura final? Vamos a ver, po. La altura, ¿de dónde la puedo obtener yo? Bueno, la altura la puedo obtener únicamente de el volumen total. El volumen total, que recordemos que es el área por la altura. Entonces, el volumen 2 es el área que es constante, que si no me equivoco la teníamos como dato, esa. Entonces, el volumen 2 es igual al área por la altura 2. Entonces, profe, pero es que no, no, no tiene el volumen 2. Si lo tenemos. ¿Por qué? Porque para algo calculé el volumen específico 2. Miren, el volumen total 2, V mayúscula, que se mide en metro cúbico, es lo mismo que decir el volumen específico 2, que se mide en metro cúbico sobre kilogramo, multiplicado por la, voy a hacer el multiplicado separadito. Multiplicado por la masa total. Porque esto es metro cúbico dividido en kilogramo multiplicado por kilogramo y me queda metro cúbico. ¿Ven? Y la masa total recordemos que es constante para todo el ejercicio. Así que el volumen total 2 V2 mayúscula vendría siendo igual al volumen 2 por la masa total que la tengo bien fijadita ahí. Y esto me queda en metro cúbico. Bien. Eh, profe, entonces ya tengo el volumen total 2. Saquemos la altura 2. ¿Ok? La altura 2 vendría siendo el volumen 2 dividido por el área. Ese es mi altura 2. Profe, ¿y cuál era mi, mi altura inicial? La altura 1 viene siendo la altura, perdón, la altura A más la altura B. ¿Cierto? La altura inicial es la altura de la sección A más la altura de la sección B. Esa es la altura inicial. 0,9. Entonces, profe, metros. Entonces, profesor, ¿cómo yo calculo el delta X? ¿Cuánto se comprime o cuánto se extiende el resorte? Es la diferencia de el delta X es la diferencia de la altura final menos la altura inicial. Ahí tenemos, chicos, el valor de delta X, que lo vamos a colocar aquí. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. ¿Ven? Ahora, profesor, siempre nos va a entrar, eh, no sé, eh, ¿cómo se sacaba la altura 2? Están preguntando por aquí. Le explicamos de nuevo, sin ningún problema. Le explicamos de nuevo. La altura 2 que tú puedes ver aquí es la división del volumen total 2 sobre el área. Porque el volumen total 2 se mide en metro cúbico. Y el área se mide en metro cuadrado. Si yo divido metro cúbico en metro cuadrado, me va a quedar metro. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir. El v total, si yo lo divido en el área, obtenemos la altura. ¿Ya? Es lo mismo que si el área pasa multiplicando, área por altura me da volumen. Es un despeje de la, de la ecuación eh, básica. Bien, ahora que tenemos el delta x, podemos ir a la última pregunta que me están haciendo. Que es en el fondo cuánto vale la eh, constante eh, la constante elástica. La constante elástica. ¿Dónde sale? De me preguntan eso, ¿no? Déjenme recordarlo bien. Determina la constante K del resorte en kilonewton sobre metro. Última pregunta, chicos. Y se acaba el ejercicio. Espero que no esté muy desordenado. Eh, si alguien no entiende algo, me va avisando por el chat y lo voy ayudando. ¿De acuerdo? Ok, la constante elástica, la única fórmula que la contiene es la fórmula de la presión del resorte. ¿Profe, cómo era esa fórmula? Recordemos que era la constante elástica multiplicado, eh, ¿fuerza elástica? Ah, ya, por delta X, constante K por delta X, dividido en el área. Esa es la fórmula de la constante elástica. Por lo tanto. Yo puedo decir que la constante elástica se va a calcular como la P del resorte multiplicada por el área y todo eso dividido por el delta X. Voy a colocar los paréntesis para que no se vayan a confundir. Ahí sí. Esa es la fórmula para encontrar la constante elástica. Es la presión del resorte por el área dividido en el delta X. El área la tengo. El delta X lo tengo. Me falta encontrar la presión del resorte. Pero ojo, recordemos lo siguiente. La presión 2 de un cilindro pistón con resorte se calcula como la presión inicial más la presión del resorte. Eso lo vimos la semana anterior cuando vimos la materia del cilindro pistón con resorte. Justo una fórmula. La presión final de un cilindro pistón con resorte se calcula como la presión inicial más la presión del resorte. Si yo despejo esto, me queda que la presión del resorte es igual a la presión final menos la presión inicial. O sea que la presión del resorte se calcula como igual. ¿Cuánto era la presión 2? 0,925 menos la presión 1, que si no me equivoco, la habíamos dejado un 0,3. Vamos a revisar por aquí. Ahí está, la presión inicial: 0,3. Todo en megapascales. Entonces, la presión del resorte es de 0,6 megapascales. Y ahora tengo toda mi receta para encontrar el valor de K. Vamos a ver porque acá va a haber que hacer una conversión de unidades. Vamos a revisarla bien rapidito. Eh, acá tenemos todo. Mm, al parecer es solamente esa conversión de unidades. Bien, vamos a hacerlo. Habíamos dicho que el K era la presión del resorte por el área partido en el delta X. El delta X lo tengo ahí. Entonces, igual, paréntesis, la presión del resorte multiplicado por el área dividido por el delta X. Y eso me queda en, en megapascales por metro cuadrado, eh, megapascales por metro cuadrado dividido en metro, me queda me, megapascales por metro. Esa es la unidad de medida de la constante K. Pero yo la quiero en kilo-newton. Eh, ¿Partido en qué? No me acuerdo. Kilo-newton. Partido en metro. Entonces yo sé, que, yo sé que un newton equivale a un pascal por metro cuadrado. Por lo tanto, un kilo newton equivale a un kilopascal por metro cuadrado. Y como tengo acá megapascal, yo sé que mil kilopascales equivalen a un megapascal. Entonces, kilopascal, kilopascal, megapascal, megapascal, metro partido en metro cuadrado me queda el metro. Kilo newton partido en metro. ¿Qué debo hacerle a este número entonces? Multiplicarlo por mil la constante k es igual a ese número multiplicado por kilonewton partido en metro 27,1 27,1 kilonewton sobre el metro bien chicos hasta aquí llega el ejercicio de hoy Espero que lo hayan entendido. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, si uno es ordenadito, sale bastante rápido. Si se dan cuenta, es esto. No es más que esto. Así que, eso, voy a detener la grabación.